Además de ser madre e hija muy famosas en los medios de comunicación, Kim Kardashian y Kris Jenner son mujeres poderosas que han ganado enormes fortunas. Pero la pregunta es, ¿cuál de las dos lleva una vida más lujosa? En este vídeo verás una feroz batalla entre Kim Kardashian y Kris Jenner. Así que, ¡vamos a luchar! Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, empecemos. Lujos exagerados. Kim Kardashian y Kris Jenner son el epítome de la moda y la ostentación. Pero, ¿cuál de las dos invierte más dinero en sus apariencias? Cuando se trata de joyas, la matriarca del clan no suele escatimar, habiendo sido vista, por ejemplo, con un brazalete de oro Engelbert de $48.000. Kris Jenner también es aficionada a los bolsos exuberantes, y posee una colección de Hermès bastante singular, que incluye caramelo Becking de edición limitada de $12.000, Becking negro de cuero de togo de $12.500, Becking blanco desde $12.500, Becking grafito desde $13.000, Becking bougainvillea desde $14.000, Becking azul eléctrico desde $19.000, Becking negro por $32.500, Becking cocodrilo negro mate desde $42.500, Becking cocodrilo azul eléctrico brillante desde $61.000, Becking cocodrilo betón mate desde $72.000, Becking cocodrilo brillante desde $96.000, Himalayan Crocodile Kelly Bag por $116.000. A la hora de vestir, Kris Jenner tampoco renuncia a los relojes sofisticados, desde modelos sencillos, hasta algunos que valen una verdadera fortuna, como Rolex Yachtmaster de $115.000, Cartier Crash Rojo de $150.000, Patek Philippe Aquenaud Luce Rainbow de $212.000, pero Kim Kardashian no se queda atrás. Ya ha estado en la Casa Blanca, por ejemplo, luciendo un look que cuesta en total unos $70.000. Otra compra de lujo que hizo la influencer digital fue su vestido de novia, de la marca Givenchy, un look único que costó alrededor de $400.000. Y para componer su look, la influencer cuenta con diferentes modelos de bolsos. Entre los más caros y usados por Kim están los cotizados modelos Becking y Kelly, de Hermès. Uno de los bolsos más caros que posee Kim es el Becking Himalaya, fabricado con piel de cocodrilo del río Nilo. Es uno de los bolsos más raros y caros de la moda, no es de extrañar que una unidad del mismo ya se haya subastado por $400.000. Una gran inversión, ¿verdad? La celebrity también es fan de un adorno bastante ostentoso, el Grills. Esta joya dental, que ya ha triunfado entre otras artistas, como Katy Perry y Madonna, es personalizada y puede estar hecha de varios metales preciosos, como diamante y ópalo, como la propia Kim dijo en su foto. Este accesorio es realmente para aquellos a los que les sobra el dinero, ya que puede costar millones de dólares. ¿Cómo ambas socialites tienen gastos exagerados? Punto para las dos. Coches. En esta ronda descubrirás cuál de las dos socialites tiene un garaje más caro. A Kris Jenner le encanta conducir coches lujosos, habiendo sido vista con una amplia variedad de vehículos, tales como Cadillac Escalade de $95.000, Range Rover Vogue de $105.000, Mercedes AMG G63 de $156.000, Mercedes-Maybach siglo 650 desde $173.000, Mercedes-Benz Clase SL desde $180.000, Range Rover SUV Autobiography desde $220.000, Bentley Continental GT desde $236.000, Ferrari 488 Spider desde $280.000, Bentley S1 Continental 1960 desde $300.000. Uno de los coches más impresionantes que conduce Kris Jenner es su Ferrari California T, un precioso coche descapotable, capaz de llamar mucho la atención allá donde va. Y no es de extrañar que para dejar de tener uno de estos, la momager parece haber invertido unos $300.000. Kris Jenner también ha sido pinchada bajándose de un Rolls Royce Cullinan, que es un todoterreno súper lujoso de la famosa marca de coches de lujo Rolls Royce. Y para disfrutar de todo ese lujo, se calcula que el vehículo de Kris Jenner ha costado unos $335.000. También se la ha visto con su Rolls Royce Ghost, un potente vehículo que tiene un diseño único. En sus últimos modelos,
Este auto viene con un motor V12 de 563 caballos de fuerza, y puede alcanzar las 60 millas por hora en solo 4.6 segundos, y el precio de este vehículo cuesta alrededor de $400.000. Kim también tiene un lujoso garaje. Uno de los modelos que se le ha visto usar a la influencer es un Cadillac Escalade Platinum MSV, un auto alto y robusto que se puede encontrar en el mercado por alrededor de $120.000. En cuanto a la marca Land Rover, fue obsequiada por su madre con un Range Rover Hybrid, un lujoso y confortable 4x4 que fue puesto a la venta por $125.000. Si hay uno de los coches de Kim que ya ha dado que hablar en internet, ese es su Lamborghini Urus. Además de utilizar este vehículo en color gris mate, la musa también ha hecho una customización cubriendo el coche todo de felpa, como forma de promocionar su marca de ropa. Y este modelo suele costar alrededor de $240.000, aparte de la personalización que ella pagó. Un superdeportivo que Kim Kardashian ha conducido por la ciudad es un Lamborghini Aventador, una lujosa y llamativa máquina capaz de alcanzar los 220 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 2.8 segundos. No es de extrañar que para adquirir este vehículo haya que desembolsar unos $400.000. De la marca Mercedes-Benz, la estrella mostró su auto favorito, un Maybach Clase S personalizado, una sofisticada berlina con la que suele asistir a eventos por todo lo alto. Y para adquirir un coche así hay que desembolsar unos $400.000. En su garaje también hay un Rolls-Royce Ghost, de color gris a juego con su casa, que también está valorado en $400.000. Kim también tiene un Rolls-Royce Phantom blanco con detalles interiores en naranja, un sofisticado coche que cuesta unos $450.000. Como ambas Kardashian tienen coches de lujo, lo consideraremos un empate. Mansión actual. Las socialites son personalidades mundialmente conocidas, y con semejante riqueza económica, ambas poseen mansiones envidiables. Pero la pregunta es, ¿cuál tiene la residencia más lujosa? Kris Jenner, por ejemplo, posee más de una mansión. La propiedad, de estilo mediterráneo, cuenta con más de 8.800 pies cuadrados de espacio interior, con exuberantes alrededores y comodidades que solo una celebridad como Kris Jenner podría tener. El hall de entrada de la mansión, que es uno de los espacios más reconocibles del lugar, cuenta con una doble escalera curva, así como suelos de piedra caliza y un techo pintado a mano, siendo esta una estancia que a Kris Jenner le encanta decorar en Navidad, donde coloca un enorme árbol con adornos para recibir a su familia con toda sofisticación. En los últimos años, se cree que Kris Jenner ha llevado a cabo una serie de actualizaciones en la propiedad, como se puede ver en las fotos recientes del lugar, que muestra las habitaciones renovadas y decoradas, especialmente con muebles vintage, haciendo que cada detalle sea aún más único. La cocina, de limpio diseño, contiene dos islas de chef, que cuentan con asientos para cenas informales, y la mansión también incluye un despacho y un total de 6 dormitorios. En el exterior, hay grandes espacios de estar, un patio con piscina de recreo, que cuenta con tumbonas y hermosos céspedes, donde se ha visto a Kris Jenner haciendo de modelo. Según algunas fuentes, la mansión se compró por $4 millones y actualmente está valorada en $6 millones. En la ciudad de La Quinta, cerca de Palm Springs, tiene una lujosa mansión con más de 100 metros cuadrados. Construida en 2016, la residencia de estilo contemporáneo cuenta con habitaciones de concepto abierto, tal y como le gusta a Kris Jenner. Los jardines, por su parte, ocupan unos 3.500 metros cuadrados y albergan una lujosa piscina infinita con exuberantes vistas a su alrededor. Y para adquirir esta elegante propiedad, la madre tuvo que desembolsar unos $12 millones. Kris Jenner también posee una sorprendente mansión, que se asienta en una parcela junto a la casa de Khloe Kardashian en Hidden Hills. Se trata de dos casas, una para ella y otra para su hija, ubicadas en el mismo terreno de 0.6 hectárea, para estar más cerca sin perder también privacidad. De hecho, la propiedad solía tener una casa, que fue derribada para dar paso a los dos nuevos edificios. La casa de Kris mide unos 1.500 metros cuadrados, y a través del reality show de Kardashians, la mamá organizó una fiesta de inauguración y Khloe hizo un breve recorrido por el lugar, donde se pudo ver que la mansión tiene muchos lujos, como una nevera con puertas transparentes llena de verduras y un bar de cócteles con cientos de copas de lujo. Y según los medios, la mansión de Kris Jenner está valorada en $17 millones. En total, la propiedad de Kris y su hija está valorada en la friolera de $37 millones. Por otro lado, la actual y principal casa de Kim Kardashian se encuentra en Hidden Hills, California, Estados Unidos. La propiedad es un auténtico palacio que fue diseñado siguiendo la línea de la arquitectura minimalista belga, contando con multitud de espacios amplios y limpios. Desde el hall de entrada se puede apreciar el concepto que la influencer quiso transmitir en esta residencia, provocando un efecto ilusionista al tener el mismo color de techo, paredes y suelos. El mobiliario suele ser muy básico y sencillo, y eso es precisamente lo que hace que la mansión sea excéntrica y única. El dormitorio principal también es gigante y limpio, estando integrado en el baño real, un ambiente que cuenta con una gran cristalera que muestra un increíble paisajismo con la entrada de color y luz a este espacio. Algo que llama la atención en el cuarto de
de baño es la encimera sin el lavabo tradicional, teniendo solo un agujero para drenar el agua. Bastante peculiar, ¿verdad? El armario de Kim tiene varios percheros con sus locks expuestos, lo que facilita la elección de la ropa y la preparación. Y para acomodar sus lujosos bolsos, hay un espacio especial con varias estanterías, que se parece mucho a una tienda. La cocina es una de las únicas estancias que sobresale un poco de las demás, con armarios de madera, lo que da al ambiente más acogedor. En la zona exterior hay varios árboles que dan vida a la residencia, así como una cancha de baloncesto donde puede divertirse en su tiempo libre. En el momento de su compra, Kim Kardashian pagó unos 20 millones de dólares, pero con todas las reformas y cambios, la mansión está valorada ahora en 60 millones. Por si su increíble residencia de Hidden Hills no fuera suficiente, Kim también decidió invertir en una casa en la lujosa zona de Malibú. Se trata de un refugio muy apartado en plena naturaleza, con un camino privado a la playa y vistas interminables del océano desde el amanecer hasta el atardecer. La propiedad de 1,2 hectáreas cuenta con un exuberante patio trasero verde con un gigante relajante jacuzzi al aire libre, una refrescante piscina y mucho más. Esta villa contemporánea de 690 metros cuadrados ha sido completamente renovada para ofrecer un estilo chic y un ambiente sereno con el mejor flujo entre los espacios interiores y exteriores. La casa cuenta con 4 dormitorios extremadamente confortables, 5 baños y un aseo de invitados, así como varias zonas de estar bellamente decoradas. Es la casa más cara vendida en Malibú en 2022, en una transacción valorada en más de 70 millones de dólares. ¿Cómo las propiedades de Kim son más caras y lujosas? Puntos para ella. Las poderosas hermanas Kardashian tienen dinero de sobra para comprar sus propios aviones, pero ¿cuál de ellas tiene el jet más caro? Kris Jenner ha viajado, por ejemplo, en un Cessna Citation X, un bimotor de tamaño medio y altas prestaciones con autonomía intercontinental. El interior de la aeronave es muy sofisticado, con capacidad para transportar hasta 10 pasajeros en función de la configuración elegida. Y para disfrutar de este medio de transporte, es probable que la momajera haya desembolsado unos 7.000 dólares por cada hora de vuelo. Kris Jenner también viaja constantemente en los jets privados de sus hijas, especialmente en el avión de Kylie Jenner, que es un bimotor de alto rendimiento Bombardier Global 7500, capaz de transportar hasta 19 pasajeros y considerado uno de los jets de negocios más grandes y anchos del mundo. El avión fue totalmente personalizado al gusto de la influencer, con asientos con sus iniciales grabadas e iluminación LED rosa. Y para adquirir este lujoso medio de transporte, Kylie Jenner invirtió 72,8 millones de dólares. Mientras tanto, Kim tiene su propia aeronave. El avión en cuestión es el modelo G650R, un reactor de negocios intercontinental y de alcance ultralargo, desarrollado y fabricado por la empresa estadounidense Gulfstream. Este transporte aéreo se divide en hasta 7 ambientes. La cabina, súper tecnológica y moderna. Una cocina completa y bien equipada, con electrodomésticos incorporados, ideal para que los chefs preparen buenos menús para los tripulantes. La cabina VIP, con un sofá que se convierte en cama para dormir plácidamente. ¿Un cuarto de baño completo? El jet ha sido completamente personalizado y las zonas pueden modificarse para satisfacer las exigencias del propietario. Dependiendo de la distribución elegida, puede transportar cómodamente hasta 19 pasajeros. Se sabe que Kim Kardashian ha personalizado el interior del jet, gastando bastante dinero en los acabados y en sus deseos especiales, optando por maderas claras y asientos de cuero blanco. Con todas sus exigencias, se calcula que su avión vale unos 150 millones de dólares. Como Kim tiene su propio jet, puntos para ella. Fortuna. En esta ronda descubriremos por fin cuál de las dos influencers y socialites es la más rica. La carrera mediática de Kim empezó con su reality show, como era su debut, le pagaban un pequeño sueldo de 15.000 dólares por episodio. A medida que el programa crecía en popularidad y se renovaba su contrato, sus ingresos aumentaban proporcionalmente. Según la monarca Kris, todo el clan Jenner Kardashian recibía el mismo salario, que alcanzaba los 4.5 millones de dólares por temporada. En 2022, la familia anunció el lanzamiento de un nuevo reality show en la plataforma de streaming Hulu, llamado The Kardashians. Este nuevo y asombroso contrato de 9 cifras también se repartirá a partes iguales entre cada una de las chicas. Pero sin duda la mayor fuente de riqueza de Kim proviene de sus negocios. Con el lanzamiento en 2015 de su aplicación para teléfonos móviles, por ejemplo, se calcula que ganó unos 20 millones de dólares solo por derechos de autor. Con su primer lanzamiento de la marca KKW Beauty en 2018, Kim llamó mucho la atención de los medios al conseguir vender miles de kits de maquillaje, generando unos ingresos aproximados de 100 millones de dólares. Y la facturación de su negocio no hizo más que aumentar con el tiempo. Después de todo, la popularidad de Kardashian también creció, especialmente en las redes sociales. En 2020, su marca de maquillaje alcanzó aún mayor relevancia en el mercado, y acabó vendiendo el 20% de la empresa al conglomerado de cosméticos Coty, con lo que Kim se metió en el bolsillo una tajada de 200 millones de dólares.
no podemos dejar de mencionar el valor de su marca de ropa Skims, que obtuvo una inversión de $240 millones en 2022, lo que elevó su valoración a $3.200 millones. Y por tantos emprendimientos y negocios exitosos, Kim Kardashian ha entrado oficialmente en la lista mundial de multimillonarios. E incluso con su divorcio de una fortuna gigantesca, Kim sigue teniendo una fortuna multimillonaria, estimada en $1.800 millones. Después de todo, tiene empresas que son auténticas máquinas de hacer dinero. Kris Jenner, por su parte, abrió empresas que generan altos ingresos, como su productora, Jenner Communications, y la empresa de productos de limpieza Safly. En Instagram, Kris Jenner tiene más de 50 millones de seguidores y constantemente es contactada por empresas famosas para promocionar sus productos. También tiene participaciones en los negocios de sus hijas, como Kakao W Beauty, con Kim Kardashian, Kylie Cosmetics, con Kylie Jenner y Good American, con Khloe Kardashian. Para hacernos una idea de lo elevadas que son las ganancias, solo en Kylie Cosmetics, Kris poseía una participación del 10%, que rondaba los $60 millones en 2019, mientras que en Kakao W Beauty, tenía una participación del 8% en 2020, que rondaba los $80 millones. Y al estar involucrada en tantos negocios, es posible afirmar que Kris Jenner se ha convertido en una empresaria de éxito. Sumando todas las fuentes de ingresos de la momager, su facturación es aún más impresionante, estimándose en $40 millones al año. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál es el valor total de la fortuna de Kris Jenner, Forbes estima que el patrimonio neto de la matriarca es actualmente de $200 millones. ¿Cómo la fortuna de Kim es mayor que la de su madre? Puntos para ella. Al final de esta lucha tuvimos 2 puntos para Kris Jenner contra 5 puntos para Kim Kardashian, siendo ella la ganadora de la batalla. Pero si crees que todavía hay otros argumentos para defender a una de las dos, escribe tu mejor justificación. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal Sabe Todo, tu curiosidad en forma de vídeo.